para usted poder replicar este quiche Lorraine. Necesitamos para la masa 250 gramos de harina, 125 gramos de mantequilla, 30 gramos de azúcar impalpable, un huevo y media cucharadita de sal. Para el relleno vamos a necesitar 500 mililitros de crema de leche, 3 huevos, 200 gramos de panceta, 200 gramos de queso gruyere, rallado o parmesano, pimienta negra y nuez moscada. Opcional, media pechuga de pollo o media taza de choclito. Muy bien, esos serían nuestros ingredientes que vamos a utilizar. Van a ver que se divide en dos partes, pero es súper sencilla. Lo primero que vamos a hacer es nuestra masa quebrada, nuestra masa brise. Esta masa también les puede servir para hacer distintas tartas, dulces o saladas. Aquí ya agregamos nuestra mantequilla. Lo primero que vamos a hacer es un arenado. Lo vamos a hacer esto a mano, pero ustedes lo pueden hacer a máquina si desean en casa. El arenado consiste en que primero vamos mezclando nuestra mantequilla con la harina hasta obtener una mezcla que quede como una arenita, ¿no? Agregamos también aquí el azúcar impalpable y está con el poquito de sal. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Con un cornet o si ustedes tienen cuchillo y tenedor en casa, empiezan a cortar. Lo importante es que la mantequilla esté bien, bien fría, ¿no? Al estar bien fría hacemos que no se desarrolle mucho el gluten, entonces así no vamos a tener una masa que esté crocante. Cuando vayamos deshaciendo, después vamos a tratar de evitar en lo posible las manos. De a poquito la vamos tocando para que vaya deshaciendo. Y al centro vamos a agregar nuestro huevito. Lo colocamos al centro y también si ustedes van a hacer una tarta dulce, como les mencionaba, que les puede servir también, ahí le pueden agregar también una cucharadita de vainilla, ¿no? Entonces mezclamos. Esto requiere un poquito de paciencia para que logremos tener la textura que necesitamos, ¿no? Entonces esto, así lo vean, como un arenado, va a lograr tener una consistencia homogénea y compacta. Cuando tengamos esto, lo vamos a unir bien y lo vamos a llevar a la heladera por 30 minutos. Ya perdí. ¿Qué? Esto que estamos preparando es nuestra masa quebrada. Sí, yeah, yeah. Esta nos puede servir tanto para nuestro quiche o como también para una tarta, un pie de limón, pueden utilizarlo. Lo único que variaría sería el tipo de cocción. También se los vamos a explicar. Entonces, como les decía, esto lo vamos a unir bien y después de unirlo vamos a tener una masa así. Esta yeah. masita ya yo la llevé a la heladera 30 minutos. ¿Por qué hacemos esto? Para que nos sea más sencillo al momento de estirar, ¿no? Y también de que no queremos de que nuestra mantequilla se vaya derritiendo y nos aporte nuevamente el gluten que queremos evitar, ¿no? Yeah. Esto es lo opuesto a lo que es una masa de pan, por ejemplo, ¿no? Que no queremos que quede muy blanda, queremos que quede crocante, como las galletitas. Entonces, perfecto. Colocamos un poquito de harina y vamos a ayudarnos con un rodillo y empezamos a estirar para colocarlo sobre la tartera. Claro, se ve, queda súper firme, ¿no? Bien sí. durita. En cambio, si no hiciéramos este pasito de llevarlo a la heladera, si ustedes están muy apurados, lo llevan al congelador 10 minutos. Yeah. Entonces, sirve, pero sirve. Pues, sirve igual. Entonces, estiramos bien para que nos sea más sencillo al momento de retirar incluso de la mesada. Mira cómo no se prende. Ajá, qué ¿no? genial. Entonces, y además firme, ¿no? La bien, masa, bien firme. Entonces, eso es lo que nos ayuda, porque a veces lo que nos estresa es el hecho de estar con las manos, que se vaya prendiendo y todo eso. Entonces, nosotros le vamos a dar el grosor también que nosotros nos guste. Hay personas que les gusta sentir bien la masita en la tarta, a otras personas les gusta más delgada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros le vamos a mostrar, pueden hacerlo en un tamaño grandecito o en uno pequeñito. Nosotros aquí lo vamos a mostrar en unos pequeñitos. ¡Ay, de bello! Para que podamos hacerlos personales. Entonces, ya estiramos nuestra masa, la colocamos así y bueno, lo que vamos a hacer, vamos a partirla en dos y vamos a colocar acá. Ya. Entonces ya podemos poner sobre nuestra tartera. Esta es desmontable para que sea más fácil al momento de retirar. Ay, me mató. Esas mini son desmontables. Son mini desmontables. Ya, encima, ya, ok. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a presionando. No le estás poniendo nada, no le pones mantequilla, no le pones tiene harina. Tiene mantequilla ya en exceso la masa, entonces es más fácil de retirarla. Ya. Si ustedes tienen dudas, le pueden pincelar un poquito de aceite. ¿No? Entonces, nada más, no necesita más, es así de sencilla, por lo que tiene bastante materia grasa la masita, entonces, por eso es que se puede simplificar. Inclusive, si su molde es de teflonado, menos van a necesitar. Ah, que... sí, buenísimo sí. queda. Entonces, queda perfecto. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Retiramos el excedente
yo siempre trato de hacer, apoyar mi dedito de acá gordo aquí y este de acá para que el borde quede perfecto. Pero eso ya con la práctica lo vamos aprendiendo en casa. Se hace, se redondea. ¿Y qué es lo que se hace aquí también? Al momento de meterlo al horno, hay personas que le ponen legumbre y con eso lo llevan al horno para que no levante la pancita. Claro, yo le pincho con un tenedorcito, le hago pequeños huequitos con un cuchillo para que bote el vapor al momento de meterlo al horno. Esto lo vamos a llevar a cocinar previamente al horno. Ya tiene que cocinarse a medias todavía porque si no se nos va a remojar con la mezcla. Entonces lo llevamos esto al horno. ¿Cuánto tiempo? Unos 10 minutos. 10 minutos a un horno que esté calientito para que se cocine a blanco o que quede un poquito ya doradito. Perfecto, entonces lo llevamos al horno. Eso ya lo llevamos al horno. Aparte, vamos a realizar nuestro rellenito. Entonces, esta es una mezcla, en realidad que es a base de crema de leche y de huevo. Se puede hacer con leche, ¿no? Pero queda más cremoso y con mejor sabor si utilizamos la cremita. Entonces, utilizamos nuestra crema. Esta es la de bolsa. Esta es la de bolsa, sí. Bueno, si quieren utilizar de lata, también les va a aportar más cremosidad, ¿no? A su textura, pero pueden utilizar la de bolsa. Ligamos con nuestros huevitos. Y vamos a colocar esta cantidad y vamos a mezclarlos hasta que se desligue la yema y las claritas, ¿no? Entonces lo importante es que se vaya mezclando y aquí es donde condimentamos con las especias que tengamos, ¿no? Con sal y pimienta, pueden colocarle también alguna otra especie que a ustedes ya les guste. Esa es la base de tu relleno. Esta es la base que vamos a tener aparte. Ustedes tienen también, el clásico es con la panceta, ¿no? La panceta y el queso gruyere. No, si ustedes van a utilizar la panceta, previamente la cocinan y después que enfríe un poquito ya la mezclan aquí, ¿no? Entonces, okay. Si ya lo tienen listo, ya lo colocan, lo colocamos sobre esto y pueden utilizar su quesito rallado o picado, dependiendo cómo a ustedes les guste más sentirlo al momento de comerlo, ¿no? Ay, no, así Deli. Con puerro decía por ahí que también se hace, ¿no? Con puerro también queda muy, muy rico. Bien. O sea, la verdad es que es una tarta bien clara, como les digo, y básica. En todos los sabores ustedes pueden encontrar. Es algo que se come allá, como los crepes también. Claro. Que es muy común y siempre va a estar en una cafetería, en el desayuno, en la hora del té. Va a haber un quiche. Entonces, ya tenemos esta mezcla lista y ya tenemos nuestra tarta que ya está previamente cocidita, ¿no? No tenemos que cocinarla tampoco completamente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se vacía nuestra mezcla sobre nuestra tarta y ya la llevamos nuevamente al horno, aquí ya por 20 a 25 minutos. Esto también va a variar según el tamaño de la tarta que estemos nosotros utilizando. Entonces nosotros la acomodamos. A esto yo le pongo también champiñones, pero como sé que no soy amante de los champiñones, esta vez lo omití. No soy amante de los champiñones. Para el próximo voy a estar con champiñones. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Esto lo llevamos al horno, ya como les dije, 20 a 25 minutos, y al momento de retirar, ¡tarán! Vamos a obtener algo así. Entonces, como pueden ver, este es el quiche Lorraine tradicional, que es el que tiene tocino adentro. Probaste primero el de pollo. Ay, ya, pero tengo que probar el tradicional, porque ya... Entonces, vamos a cortar un pedacito. Esta tarta lo que tiene es que se puede comer tanto caliente como fría. Y igual se conserva, el sabor se mantiene y podemos probar lo delicioso que es. Entonces, vamos a tener un platillito para que Desi pruebe este también. Lo que pasa es que esta es la clásica. ¿Y a quién le respondo? A mi conciencia. Usted tiene que probar las dos variantes. Ay, mira de chiquitito, mira de bella. Ahí está. Después de viajar por los sitios más extravagantes, descubrí que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida ¿Qué tal? Favorita. ¿Qué tal? ¿Qué tal, metal? Oh, my God. Me gusta la clásica. Está delicioso tu relleno. Este es súper suave y cremoso, pero esto está mortal. El clásico es genial. Oye, ¿vos haces esto por encargo, por si acaso? Sí, claro que sí. Realizamos en la pastelería a pedido. También ustedes pueden encargar en Dulce Francia Patisería en el Facebook o al 770-40-252. Hecho, ahí te va mi pedido en un ratito, entonces.